Amberlynn, are you going to be the one that um, calls the meeting to order and starts it for the chair appointment? I believe Zara will be handling that this morning. Oh, okay. Yeah, that's correct. Ariana, do I promote Michael Canning yet? No, not yet. But can Thank you promote? You. Um, am I promoted? I don't think I'm promoted. Yeah, you are. I am? Okay, great. Thank you. Good morning, Mayor. I should be specific. Good morning, Mayor Citalo Solis. <laughs> Buenos dias, good morning. Can you hear me? Buenos dias, good morning. Yes, I am. Yes, good morning, Buenos dias. Good morning, Mayor Sanchez. Good, good, good morning. Good morning. We can hear you. And it's nice to see you. <laughs> Hello. <laughs> Good morning, Mayor Vasquez. Good morning. We can hear you. Good. <laughs> Good morning, Supervisor Lawson Raymer. Good morning. I think we have a quorum, Tessa. Looks like it. Yes, uh, Supervisor Vargas. Good morning, Supervisor Vargas. And we we do have a quorum and. Um, Sorry, Supervisor Vargas, did I interrupt you? I apologize. I was just responding to you. Good morning. Good morning. Okay, we do have a quorum and we do not expect any other attendees this morning. Okay, thank you, Tessa. Good morning. Welcome to our teleconference meeting of the selection committee for the Independent Taxpayer Oversight Committee, or ITOC. My name is Zara Sedegian and I'm your ITOC staff liaison thank you to everyone for taking the time to join us today. before we jump into the meeting, i will ask our clerk to confirm that we have a quorum, and i believe you have already did that, uh, tessa. so um, uh, i will move to the next uh, part. Um, before we get started, i would like to ask our interpreter, carlos diaz, to walk through um, how to access uh, our interpretation services for today's meeting. carlos, please proceed. Good morning. Buenos días. As was just announced, we are uh, providing simultaneous interpretation for this meeting. I will begin with the instructions in Spanish and I will be back with the instructions in English. Buenos días. Se está ofreciendo servicio de interpretación al español. Para hacer uso del mismo, por favor, desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom donde aparecen sus controles. Haga clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo, y seleccione Spanish o Español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, en celular, tableta, etc., presionaría primero los puntos suspensivos, more o más, luego interpretación y luego el idioma. Por último, si no desea escuchar el audio original en inglés en el fondo, por favor seleccione mute original audio o silenciar audio original. Once again, simultaneous interpretation is being provided to and from Spanish in the event that there were any Spanish comments. Um, you can take advantage of the interpretation Interpretation feature by scrolling down to the bottom of the Zoom screen where your meeting controls are. There, you would click on the interpretation icon. It looks like a little world as you see on screen, and you would select English as your language. If you are joining through the Zoom mobile app on a cell phone, tablet, or other mobile device, you would press the ellipsis, the three dots that say more, then interpretation, and then choose your language. Finally, click on mute original audio if you do not want to hear the original Spanish low in the background. Gracias and thank you. Gracias, Carlos. Les recuerdo el proceso para comentarios del público. La membresía va a utilizar su cámara y levantar la mano para sus comentarios. Se pide a la membresía a encender sus cámaras cuando tienen una pregunta o un comentario para que el presidente del comité les haga la palabra. Como se indica en la carátula de la orden del día, el público también puede hacer comentarios de viva voz. Para ello, cuando so soliciten comentarios públicos en el, la plataforma de Zoom, hagan clic en el icono de levantar la mano en la parte superior derecha o inferior derecha de la pantalla. Si es en vía telefónica, sería asterisco 9 para levantar la mano, en cuyo caso, la secretaria le cedería la palabra por los tres últimos dígitos de su celular. Las instrucciones están basadas en la carátula de la orden del día de hoy, a la cual pueden acceder desde la página principal de sandac www.sandac.org. Todo comentario sea en vivo o por escrito se integrará a la sesión de hoy. El primer asunto para hoy es el punto 1, selección de presidente y el comité se le solicita seleccionar a un presidente del comité para desahogar sus asuntos. Cada moción, les recuerdo, debe de ser secundada y la secretaria, una vez secundada, solicitaría pasar a votación. Si quieren nominar a alguien, no tienen comentario o pregunta, les podemos encender su cámara y hacer sus comentarios o postular a alguien. Una vez que se seleccione a un presidente o una presidente, entonces se cederá la palabra a dicha persona para Dirigir la reunión y producción estará al pendiente para apoyarles. ¿Alguna nominación para presidente o presidente? ¿no? Alcaldesa Sánchez, si quiero postular a Alejandra Sotelo Solís. Y yo lo segundo. Alcaldesa Sánchez. Thank you. Gracias. Um. Bien. No, perdón. Se tendría que someter a votación. Iniciamos el proceso. Tenemos una moción presentada por la alcaldesa Sánchez, secundada, por si no me equivoco, la supervisora Vargas. No, no fue por la alcaldesa Sánchez. Sí. La moción fue presentada. Perdón. La moción fue presentada por la alcaldesa Raquel Vázquez, secundada por la alcaldesa Esther Sánchez. Okay, gracias. Muy bien, pasemos a votación verbal. El Ayuntamiento de San Diego está ausente. El Condado de San Diego, Curul A. Supervisora Lawson Rimmer, a favor. Curul B del condado de San Diego. Supervisora Vargas. Vargas a favor. Representación del Este del Condado, Alcaldesa Vázquez, a favor. North Coastal, Mayor Sección Costera del Norte del Condado, Alcaldesa Sánchez, Sánchez, a favor. Sección Interna del Norte del Condado, Alcalde Voss, a favor. Representación del Sur del Condado, Alcaldesa Sotelo Solís, Sotelo Solís, a favor. Se aprueba la moción de manera unánime con la membresía presente. Muy bien, pues muchas gracias. Iniciemos con la fiesta. Bien, gracias, Sara. Gracias, personal. Entonces pasaríamos al punto uno de la orden del día. Bueno, ese ya lo resolvimos. Tenemos un punto dos que es parte del calendario de consentimiento. Es la reseña del Comité Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes. Alcalde Voss presenta moción para aprobarlo. Alguien que lo secunde. Secundada por la alcaldesa Sánchez. Presidente. Ese punto es informativo, netamente. Bien. Solo quería informar que es de la parte del calendario de consentimiento, entonces. Muy bien. Era por consentimiento, teníamos una moción secundada, pero de nuevo es informativo netamente. Qué bueno que estamos preparados, que estamos prestando mociones, hacia avanzaremos a más ágil. Muchísimas gracias, alcaldesa, alcalde voz, perdón, y alcaldesa Sánchez. Pasamos al punto 3. Es la reasignación de membresía actual del Comité Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes. Cedemos nuevamente la palabra a Sara, pero se pide al Comité de Selección reasignar al integrante actual en las categorías de arquitecto, ingeniero civil o ingeniero de vehicular para un plazo de hasta cuatro años. Esto sería hasta mayo 2026. Como parte del punto 3, tenemos una reasignación a este comité, ITOC por sus siglas en inglés. Estamos refrendando la membresía de Michael Kenney, quien está disponible para la jurisdicción Ingeniero Civil de Tránsito Matriculado. Su información aparece a partir de la página 16 del PDF de la orden de, la de hoy. Para autorizarlo tienen un par de opciones. El comité puede decidir utilizar los materiales que se incluyeron en el paquete de materiales para aprobar al candidato sin entrevistarle. O el comité puede solicitar al solicitante, valga la redundancia, dirigir unas palabras al comité y de ahí decidir si asignarlo. También pueden hacerle preguntas al solicitante antes de tomar su decisión. En años anteriores iniciamos con un... La breve introducción de un par de minutos por parte del solicitante y el comité hace preguntas en su caso. Y una vez que se haga la deliberación, se pasa a la votación. Estas son solo algunas alternativas. Por supuesto, el comité puede deshagarlo como lo decida. Si deciden entrevistar al solicitante, entonces invitaríamos al solicitante a ingresar a la sesión. Hay una muestra de preguntas para el comité de selección como ejemplo, pero pueden hacer sus propias preguntas también. Y después de la entrevista, se le pedirá al solicitante retirarse de la sesión para que pueda haber deliberación por parte del comité de selección. Les recuerdo amablemente que la deliberación debe hacerse en sesión pública para que tanto el resto de la membresía como el público en general la pueda observar. Dicho lo anterior, presidente del comité, indíquenos cómo desea y desea proceder. Veo una mano levantada por parte del alcalde Voss, así que le voy a ceder primero la palabra. Gracias. Tenemos a un candidato para refrendar su plazo. Fue recomendado ya por el comité de entrevistas, así que presento moción para aprobar al señor Kenny de manera directa. Tengo una moción ya ante el Pleno. Alguien que la secunde. Veo a la alcaldesa Sánchez secundándola con la mano levantada. Tenemos una moción secundada. Entonces previo a la votación secretaría, secretaria, perdón, hay alguien entre el público que haya solicitado uso de la voz respecto de esta designación al comité independiente o ITOC. Sí, perdón. Pedís, no solicite comentarios del público para los puntos uno o dos. Así que si hay ¿Alguien entre el público que tenga comentarios para los puntos 1, 2 o 3 de la orden del día? A favor de levantar la mano. Ya que no hay manos levantadas. Presidente del comité, no hay comentarios públicos sobre el punto. Muy bien, esto es para refrendar el plazo del señor Kenny. Tenemos una moción ya secundada. ¿Algún otro punto de diálogo por parte de los y las integrantes de este estrado virtual? ¿Alguna clarificación? ¿No? ¿Listos? Bien, pasemos a la votación. El ayuntamiento de San Diego está ausente. El Curul A del condado de San Diego, supervisora Lawson Rimer, A favor. Curul, curul B, perdón, del condado de San Diego, supervisora Vargas. Vargas, a favor. Representación del este del condado, alcaldesa Vázquez. A favor. Sector costero del norte del condado, alcaldesa Sánchez. Sánchez, a favor. Sector interno del norte del condado, alcalde Voss, A favor. Representación del sur del condado. Presidente del comité PROTEM, Sotelo Solís. Sotelo Solís a favor. Se aprueba de manera unánime con la membresía presente. Muy bien, pues muchas gracias. Y felicidades de nuevo a la persona que acaba de refrendarse. Agradezco a los integrantes del comité. ¿Tenemos algún comentario público, secretaria, respecto de algún punto ajeno a la orden del día? ¿O por parte de la membresía? Si un sí, la... veo una mano levantada entre el público para comentarios ajenos a la orden del día. Ok, permitámosle el uso de la voz. Doctor Tim Bylash, adelante, ya tiene abierto el micrófono. Gracias, comité, por permitir mis comentarios. Timothy Bylash, soy médico y científico, quien radica en el centro del condado de San Diego, y aprecio al personal de Sandag, a la membresía y al comité por sus acciones. Quiero hacer un comentario respecto de algo, porque solo he visto informes de ello en las noticias y me confunde un poco. Hasta donde entiendo el informe independiente presentado y las declaratorias de la auditora en la reunión, parecen ser contrarias a lo que estoy viendo en las noticias. La semana pasada observé un diálogo adicional sobre el tema y me sorprende que no tengamos un mejor espacio para resolver estas imprecisiones. De nuevo, hasta donde entiendo, según la información que he escuchado, uno, no se adquirieron bebidas alcohólicas utilizando las tarjetas de crédito de Sandag. Esto es contrario a lo que reportaron medios. Segundo, muchas de las actividades no infringían con políticas simplemente porque no existían políticas. Pero es responsabilidad de la mesa, no el comité ejecutivo. Esta falta de políticas, el comité ejecutivo sigue la mesa directiva. Tercero, restricciones por COVID. Para estar deliberando miles de millones de dólares, habría que ponerlos en contexto respecto del plazo sobre el cual ocurrirán. Muchas de estas situaciones ocurrieron previo a la dirección actual. No tengo el conocimiento necesario para analizar estas auditorías, pero sí puedo ofrecer mi opinión personal. Asist a reuniones y revisar las recomendaciones del informe de auditoría, entre ellas la restricción de acceso a tarjetas de crédito aceptadas plenamente por el nivel ejecutivo, lo cual debe aplaudirse, pero en, al leerlo me parece que hay algunos requisitos en conflicto al restringir que acepten regalos personal de Sandag y exigir a Sandag, lo cual restringiría el flujo de información entre las distintas partes involucradas. Sandag me parece un organismo singular que tiene una trayectoria sumamente positiva y en parte porque reúnen al condado, a la región, al estado y a la nación para resolver los temas relacionados con transporte en el condado. Y me preocupa que seguirán existiendo conflictos que afectarán la capacidad de Sandag para reclutar el personal necesario a futuro para a seguir con sus increíbles avances. Gracias por permitirme estas palabras. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. ¿Alguien más entre el público que tenga algún comentario? No veo ninguna otra mano levantada para hacer comentarios públicos. Bien, ¿algún comentario por parte de la membresía de este comité? De lo contrario, a las 9.16 levantamos sesión. Les agradecemos su apoyo a este Comité Independiente de Vigilancia por parte de Contribuyentes, o ITOC por sus siglas en inglés. Gracias por su participación. Hasta luego. Buen fin de semana.